Marta, como has citado eso del estudio, efectivamente tengo que decir que durante 2 años en Genealogías, que es una asociación feminista de mujeres poetas a nivel nacional, de la que soy vicepresidenta, hicimos durante 2 años un estudio en profundidad de todos los premios de poesía que había habido desde principios de siglo hasta 2016. Y ese estudio se publicó por parte de Tigres de Papel y la propia asociación y quedamos pues sorprendidas. No, el estudio se llama Descubrir lo que se sabe, porque todos sabíamos que estábamos. Se podía ver lo que iba a salir. Se llamaba el estudio. Y lo que queríamos era tener datos para lo que decíamos siempre, que no estábamos, se viese que era verdad, ¿no? Y entonces se vio efectivamente. No recibíamos los premios, solo en un 16, 15 y pico por ciento, pero bueno, si no son buenos nuestros poemarios, que no nos den premios, no los queremos regalados. Pero sí que somos buenas para estar en los jurados, porque sucede lo mismo, profesoras de lengua y literatura, las licenciadas en todo esto, que tienen muchas mejores notas, son más que ellos. Por lo tanto, en los jurados teníamos que estar. Y no, estábamos un 16% o así. Bueno, tengo que decir que eso lo que hicimos fue, con ese estudio, escribir a todo Dios, ¿sabes? A todos los que dan dinero público, para exigir el cumplimiento de la ley de igualdad efectiva, que dice que debe haber paridad cuando se gasta dinero público, ¿no? Y entonces escribimos a todo el mundo, hicimos unas presentaciones enormes en Madrid. 150 y tantos medios de comunicación nacionales y extranjeros se hicieron eco de nuestro estudio en 2017, con portadas en revistas nacionales y todo a la pera. Bueno, y ves, cuando haces algo sale. En la ampliación que hemos hecho en 2019, de no ser nada más que uno de los 43 premios de poesía, uno el que cumplía la ley de igualdad, ¿verdad? Pasó a ser 16, ¿eh? Y ahora seguimos machacando. O sea, no solamente tenemos que hacer el estudio, sino que encima tenemos que decirles que por qué no cumplen la ley, coño, que son organismos públicos, que se están gastando nuestro dinero. Tenemos que seguir replicando. Y vamos a ver qué pasa este año, porque me da que ha bajado otra vez. O sea, es que esto es muy cansino. Tienen que ayudarnos los señores, porque esta sinvergüencería también les afecta a ellos, porque les están dando unos premios que no se merecen, coño, que se los den cuando se los merezcan. Yo no quiero que me regalen nada, por favor, que no, ni siquiera por paridad, que no. Si es malo lo que escribo, pues que lo diga. La paridad es corrección, ¿eh? Bueno, eso no, no, es. cuidado con la paridad, es corregir, o sea. Eso es, pero que no me regalen nada, que yo no quiero que me regalen nada por el hecho de ser mujer. Yo quiero ganármelo también, pero en igualdad de condiciones que mis compañeros, ¿eh? Bueno, yo agradeceros el esfuerzo que habéis hecho un poco en este conteo de datos, ¿no? Y yo os quería preguntar si desde la asamblea, lo que más me ha centrado ha sido en música, que es lo que me toca a mí, falta espacios públicos y privados, pero una de las cosas que me llama la atención es, os habéis centrado en el ayuntamiento y las cosas que organiza el ayuntamiento. ¿Vais a hacer algo con esto? Quiero decir, ¿vais a reuniros con las personas que llevan cultura, con las personas que llevan festejos, que la de cultura es mujer, pero festejos no sé si Festejos es mujer. También es mujer? ¿Os vais a reunir con ellas y ponerlo esto en la mesa para decir, no somos tontas, sabemos que esto está pasando, vais a hacer algo al respecto? O sea, ¿tenéis esa intención desde la asamblea para, como dice Nieves, ¿no? Ellas se movieron de una manera, sacaron a la luz datos que todos sabíamos, pero esto. Pues esa es la intención. Por eso el sacar los datos para poder ir con algo y decir, esto es lo que hay. O sea, o por lo menos de lo que presentas, o sea, de lo que esto es lo que hay. Claro, Entonces, con esto, claro, el tema de la ley de igualdad es que es una ley, como se dice, no vinculante, ¿no? Que es una ley, o sea, no, 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 en este que si tú capítulo no sí. la, o sea, si tú no lo llevas a cabo, ellos, pues bueno, debería de ser, o sea, tiene que ser una ley que se cumpla, o sea, que por lo menos. Multas. No, no, el tema de paridad es obligatorio, ¿eh? Sí, Porque pero. además procede de una ley europea que tiene el gobierno español obligación de cumplirla. Lo que pasa es que si tú no lo reclames, pues le da lo mismo, como si matan a uno en la calle. Si tú no dices que ha matado, no viene nadie a arreglarle. O sea, las leyes son como bolígrafos que están encima de la mesa. Si tú no le coges, no escriben. Entonces tú tienes que utilizar esa ley y reclamarla para que se cumplan, efectivamente. Y deberían multar a los organismos públicos que han dado el dinero malamente. Pues se va a presentar, o sea, se va a llevar y se va.